Mientras yo sigo terminando mi toalla higiénica reutilizable, nos vamos a trasladar hasta la quinta región para conocer el último emprendimiento sobre consumo consciente. Ellos son Kalu y lo que hacen es crear productos para el cuidado corporal. Vamos a conocerlos. Hola, mi nombre es Camila. Hola, yo soy Seba. ¿Y somos los creadores? De Kalu. Kalu nace alrededor del año 2020 debido a la gran necesidad que requiere el planeta y sobre todo el país de reconcientizar a la gente y explicarle que tiene que tener mejores hábitos diariamente en su rutina, sobre todo en la ducha. Con nuestros productos en Kalu buscamos proteger el medio ambiente y tener un impacto positivo en ellos. Es por eso que cada producto es capaz de eliminar hasta 3 botellas plásticas. Son biodegradables, son libres de plástico y sus empaques también son compostables y reciclables. Estos productos, al estar creados con ingredientes naturales de extracción responsable, el beneficio que le dan al cuerpo es que generan en tu cuerpo una limpieza justa y necesaria y súper noble, sin barrer grasas extras de tu cuerpo, sin crear dependencia, creando una limpieza justa y necesaria, no más abrasiva y no más allá de lo que necesita el ser humano, la verdad. Ahora los invitamos a que vayamos a ver qué es lo que se está produciendo en el laboratorio. Hacer un champú en barra es como cocinar o preparar una masa, ya que primero necesitamos algún tipo de arcilla o polvo, en este caso acá tenemos arcilla blanca o arcilla caolín, una mezcla o sinergia de aceites, súper importante, conservante, ya que los productos están en la ducha, entonces al tener contacto con el agua, tienen que tener un conservante que los proteja y no se enrancien, y un emulsionante, como el alcohol cetílico, que lo que hace esto es que cuando tú juntas los polvos con los aceites, hace que se junten y creen una masa tipo plasticina, que luego se pone en esta amasadora. Se saca una masa de 80 gramos aproximadamente como esta, que le voy a entregar ahora a Cami, que les va a mostrar el proceso de prensado para que quede el producto final. Ahora lo que yo hago, tomo la masita, la coloco en el molde y nos vamos a la zona de prensado. Prensamos nuestro champú. Lo destapamos. Y tenemos una barra sólida que dura 60 lavados. Una de las principales diferencias y más significantes que tiene un champú en barra con un champú envasado es que el champú envasado, su contenido es aproximadamente entre un 75 y un 90% de agua, versus que una barra de Kalu contiene como máximo un 2% de agua que puede venir contenido dentro de uno de los extractos que le damos propiedad de los productos. Por eso es súper importante que en nuestros hábitos cotidianos ocupemos productos en barra para evitar el uso innecesario de productos con envase y diluidos en agua. Si quieres conocer más de Kalu, más de nuestro proyecto, te invito a nuestra página web, kalu.cl, y a seguir en nuestras redes sociales, Kalu Champú con CH.